Bueno, ya, pues, ¿no? Joder. ¿Vamos a parar en la tienda de regalos? Aquí los americanos cualquier cosa la convierten en algo para visitar. Sí, como aquí tienen poca cosa. Todo es válido. Habrá que intentar también la pista. La policía está cagando en mí, pero como pone 15, yo era 18. Estamos en las calles de CSA Miami, no, CSA Las Vegas, with Grishon. Había un pequeño lapsus. Es que me tienes que adaptar al momento espontáneo. El Johnny este que está por aquí. No tenemos monedas a eso. Si metes, Juanmi. Juanmi, si metes el zoom con la cámara, ves las atracciones ahora mismo, ¿eh? Está en pleno funcionamiento. O sea, flipas. ¿Las? ¿Qué ha dicho? Atracciones. Señoras y señores, bienvenidos a Las Vegas de noche. Las Vegas. Vamos. ¿León de la metro? MDA. Y luego es todo, tiene montadito, todo se ha conectado con puentes para no tener que ir por cruces y eso está de puta madre. O sea, para no tener que salir a la calle directamente. Esto es lo que hay dentro de un jodido casino. Máquinas, máquinas, máquinas. Más máquinas por aquí, más máquinas por allá.
previsiones para apuestas deportivas. Vamos a cruzar. Señores, primeras impresiones. Lo que había, This is Las Vegas. Y aquí, con dinero enciende las luces, cuando no se ponga, el pobre que se vaya a su puta casa. Aquí no chapa nada, no chapa nada, señores. Hay luces por todos los lados, toda la noche. 24 horas abierto. Hot babes toda la noche también. Españoles por el mundo, no sé qué hacéis en otros lados. Hay que venirse aquí a vivir. Ahora mismo estamos en el MGM. Sitio donde hemos parado a cenar el primer día, Harley Davidson Café, todo muy motero, la verdad. Esa Harley va a ser mía, esa Harley Davidson va a ser mía. Vemos a Guti muy interesante la carta. Las bebidas. ¡Agua, por Dios! Bueno, vamos a flipar con el Caesar Palace, de los más grandes que creo que hay, y por supuesto suntuosos. Todo ostentación. Y esta es la entrada principal. Ya está hecha. No cabe, macho. Venga, Ladito, venga. Ya está, Ladito, venga. Ladito, no sabes ni quién es. Estamos dentro del César, más ostentación imposible, figuras de mármol, techos alucinantes. Y esto solo la entrada. Por supuesto, no podía faltar la zona de juego.
Woody y Juanvi ahí delante. Porque han avisado de que no se pueden hacer vídeos, solo se pueden hacer fotos. Así que mientras que no me vea nadie, haremos lo que se pueda. Presentación, porque la vais a ver ahora mismo. Aquí lo tenéis, un David a tamaño natural. Te cagas. Pues la tiene pequeña. ¿Hacemos tú? Ponte ahí, que te ha molado, coño. Tenemos la entrada principal del Caesar. Va a no variar igual que el interior o peor. Figuritas varias, también de mármol. Sus fuentecitas y todo. Réplicas exactas de obras de arte. Segundo día, segunda cena, Juan Villalobos perdido. Chavales, hoy invito en el Coyote Bar, hoy invito en el Coyote Bar. ¡Vamos! Hoy perdemos los papeles, hoy sí, coño, hoy sí. Aquí tenemos a Guti, como siempre, pensativo. Y este es el Hard Rock de Las Vegas. This is USA. Y esto es Elvis.